Suéltame, no me estés molestando. Oh, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué te hice? Tú no tienes que ser nada. Con tu presencia, cada vez que llego a la casa, me molesta. Yo merezco algo mejor, una mujer más joven que tú. Así que, véteme de ahí. Muévete, muévete, que te vayas. ¿No estás entendiendo? ¡Párate! Fuera, 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 fuera de mi casa. Asqueroso. Wow, Dios mío. Perdí una buena mujer por no llevarme de los buenos consejos. Y díganme, ¿vieron el tronco de mujer que me estoy dando? Pero Giné, la menorcita. Esa misma. Omar, no siguen eso. Te lo hemos dicho varias veces. Esa mujer está contigo por tu dinero. Te va a buscar un problema. Te digo algo. Cuando ella te deje en la calle y te quite todo, ahí tú sabrás. Además, tú tienes una mujer en tu casa que te ama y te respeta. Ustedes lo que son unos envidiosos, porque no se la están dando ustedes. Y dije, amigo mío. No, 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 no es así. Escúchanos lo que te estamos diciendo, que tú crees que es relajando que estamos. Cállense, cállense. Que ahí viene la que controla. Sí. Hola, papi. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Aquí conversando con mis amigos. Y feliz de verte, mi amor. Ay, gracias, igual, mi amor. ¿Y tú? Bien, nada, pues quería verte porque es que, mira, tengo que pagar el alquiler de la casa y no tengo el dinero. Chacho, vayan a ver si la puerca puso y déjenme solo con mi princesita. Pero mal. Pero mal nada. Ya le hablé, ¿verdad? Dime, mi amor. Bien, no hay problema. Meme, yo lo agarro. Tranquilo, yo te lo guardo. Tienes razón, mi amor. Si en algún momento necesito dinero, yo sé que tú me lo darás a mí. Claro que sí, papi. Mi amor, pronto dejaré a mi esposa y me casaré contigo y así seremos felices. ¿Casarnos? Sí. ¿O no quieres vivir conmigo? Sí, sí, claro. Claro, claro que sí, mi amor. Mi amor, me voy para la casa para que la mujer que tengo allá en la casa no esté preguntando que dónde yo estaba. ¿Oíste? Sí, está bien. Nos vemos luego, tranquilo. Ay, mi amor. Ay, qué rico. Ya tú sabes, yo te llamo. Sí, claro, él cree que yo me voy a casar con él. Yo estoy con él por el dinero que me da. Es que está loco, ¿qué cree que yo me voy a casar con él? Asqueroso. Llegaste. Ven a comer, ven, te preparé la comida que te gusta. Suéltame, no me estés molestando. Oh, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Qué te hice? Tú no tienes que ser nada. Con tu presencia, cada vez que llego a la casa, me molesta. Yo merezco algo mejor, una mujer más joven que tú y más hermosa que tú. Ay, ¿por qué me tratas así, mi amor? Porque me da la gana, por eso. ¿Algún problema? Quítateme de ahí, no estés molestando. A algo. Pelo, mi amor. Ay, gracias, papi. Viene la mujer mía ya. Tranquila, da igual, a mí que me importa que sufra. Omar, ¿qué es todo esto, Omar? Omar, ¿qué es todo esto? Es por ella que me trata como un patán. Es por ella, ¿verdad? Oye, ¿estás mal? Yo no tengo por qué darte explicaciones a ti, pero ya que hiciste, te diré. Sí, es ella, ella es la mujer que yo amo, a la que le doy todo lo mío. ¿Algún problema con eso? Así que, véteme de ahí. Ok, está bien, entonces espero que algún día no te arrepientes entonces de lo que estás haciendo. Y usted, señorita, ahí se lo deja para que se lo coma. Sí, sí, vete, yo nunca he sido tuyo desde que conocí a esta princesa. Y desde hoy mismo irá conmigo a mi casa, así que vete de la casa también. Amor, mira lo que te trae. Giné,
Tengo mucha hambre, me muere la comida. ¿De qué tú crees que yo soy sirvienta tuya? Si tú tienes hambre, tú mismo vas solito y te preparas tu comida, porque mocho no eres, así que a mí me dejas en paz. Pero mi amor, he hecho todo lo que me ha pedido. Puse esta casa a tu nombre, te regalé mi carro, todo mi dinero. ¿Qué más quieres que yo haga? ¿Qué más quieres de mí? ¿Sabes qué? Sí, sí quiero algo. Que te largues de mi vida y que me dejes en paz, porque yo no quiero seguir contigo, ¿entendiste? Te largas de mi casa y te vas. ¿Pero para dónde me voy, mi amor, si no tengo para dónde irme, no tengo dinero? ¿Tú no me dijiste que me amabas? ¿Que yo te amo a ti? Por favor, mijo. ¿Y es que tú crees que una niña tan hermosa como yo se va a fijar y estar con un pelagato como tú? Ay, no. Gine, no te conozco ya. Ya no eres la misma. Siempre he sido lo que ves. Lo que pasa es que, bueno, ya, yo no quiero seguir contigo. Entiéndelo. Así que vete de mi casa por las buenas, porque si no voy a llamar a mis tigres para que te saquen. ¿Entendiste? Lárgate. Quiero que te vayas. Muévete, muévete, que te vayas. ¿No estás entendiendo? ¡Párate! Fuera, fue, fue, fuera de mi casa. Asqueroso. Wow, Dios mío. Perdí una buena mujer por no llevarme de los buenos consejos. Wow. Porque me creía más hombre de lo que era. Cristal, mi amor, perdóname, mi amor, por todo lo que te hice, ¿sí? ¿Me perdona? Sí, te perdono, mal. No llevaré rincón en mi corazón por nadie. Te perdono. Gracias, mi amor. Eso quiere decir que volverá conmigo. Gracias, princesa. Te juro que te trataré como una reina. Omar, no, mal, creo que estás confundido. El hecho de que te perdone no quiere dejar dicho que vuelva contigo. Eso nunca, jamás. Y bye, te tengo que colgar porque me va a dejar el vuelo. Me va a dejar el avión. ¿Para dónde te va, mi amor? ¿Cómo que el avión? Me voy a los Estados Unidos. El día que te encontré con tu amante, fue para iba a decirte que me salió a residencia para vivir en Estados Unidos, pero tú no me diste tiempo. Sí, te dije, iba a pedirte para que te fuera lo más rápido posible, pero no me diste tiempo. A decir, pero bueno, vaya, Omar, que me va a dejar el avión. Aló, Cristal, no me cierres. Aló, aló.